que no deberían ocurrir si nosotros somos responsables. Primero que todo, si ya tenemos lista la imagen de ratas, me gustaría mostrarle la imagen de ratas, de un rata que se robó una motocicleta hoy en el barrio Antonia Santos Centro. Esto queda en la calle 35 con carrera 25. El rata se robó una motocicleta. Si tenemos las imágenes, pasémoslas de una vez. Este es el delincuente que se robó esta tarde una motocicleta en el sector del barrio Antonia Santos, como les comentaba. El sujeto tiene aproximadamente unos 25 a 30 años. Dicen que es miembro del Ejército Nacional, que es un comando del ejército. Se robó la moto en el barrio Antonia Santos, en la calle 35 con 25. Fue una moto Pulsar 135 que se robó este sujeto, por lo que le están ofreciendo recompensa. Eso es lo que dice la información sobre lo que ocurrió hoy en Bucaramanga. Vamos a ver qué es lo que dice la información al respecto. Compañeros, tengan buenas tardes. Patrulla de la policía, sentido Florida No, Blanca. perdón, esa no era la información. Pero lo cierto es que este tipo fue el que robó una motocicleta en la parte centro. Sí, mi comandante. Buenos días. Exactamente, yo le pregunté. Ya le... Bueno, no, lamentablemente no me han dado la información correcta, la red de apoyo, pero este es el delincuente que se robó una motocicleta Pulsar 135 en el centro de Bucaramanga. Para que las personas que lo vean o lo hayan visto que le robó su moto, pues que pongan el denuncio y amplíen. Porque este sujeto, si es un comando del ejército, hay que hacerlo echar y hay que hacerlo ojalá fusilar, un desgraciado de estos. No es posible que haga quedar mal a una institución tan gloriosa como es el Ejército Nacional, porque allí no pueden haber delincuentes y los delincuentes que hay tienen que salir. Yo le mandé ya la foto al general Zapateiro, al señor teniente coronel, perdón, el nuevo comandante de Estado Mayor Conjunto, también al señor comandante del batallón del Gaula, perdón, del Gaula y del batallón Mercedes Ábrego para que estén pendientes de él. Veamos cómo fue que murió un joven piloto en una válida de motovelocidad en Barranca Bermeja, la válida que se corrió el pasado domingo. El muchacho tenía cerca de 17 años únicamente. Nacional Promocional de Motovelocidad Pedro Andrés Mercado Marín, de 17 años de edad. El joven, quien era participante de la válida, al parecer perdió el control en una de las curvas del circuito, chocando con el separador de la vía. Al caer, ocasionó el accidente de otros motociclistas. En las imágenes se ve cómo el joven motociclista se levanta y se hace a un lado de la vía. Sin embargo, horas después, siendo atendido en el Hospital Regional del Magdalena Medio, perdió la vida. Organizadores del evento lamentan lo sucedido en este accidente en el que pierde la vida este joven motociclista de Yondó. Una lamentable noticia que se da en medio de un evento deportivo extremo en la ciudad, en el que se creía contar con la seguridad necesaria. Sin embargo, esta situación inesperada hoy tiene en luto a quienes participaron en la organización y en el desarrollo de esta válida de motovelocidad. Que se dio en Barranca Bermeja con la muerte de este joven piloto que estaba empezando a ser una de las futuras glorias del deporte de la motovelocidad en Santander. Pero esta muerte que no se quede así. Que se dé cuenta el gobernador de Santander que no quiso construir un motódromo que le hemos pedido en muchas ocasiones. En Barranca Bermeja también se lo pidieron. El estadio de Pereira quedó reconstruido, remodelado, que valió 30 mil millones de pesos. Y es una belleza de estadio. Mírenlo, búsquenlo por internet, estadio de Pereira. Y miren, el estadio de Barranca Bermeja valió 75 mil millones de pesos y vea la porquería de estadio. Mientras el estadio de Pereira está totalmente circular, con el techo totalmente cubierto, lo único que queda sin cubrir es la gramilla. El estadio de aquí de Barranca Bermeja son una cancha encerrada por cuatro paredes y ya. Y una gradería pequeñita en un solo sector. Qué tristeza, ¿no? Y en eso se gastaron 70 mil millones de pesos. Pasa como cuando Fernando Vargas Mendoza, para el Coliseo Bicentenario, mientras una silla aquí del Coliseo Bicentenario costó 120 mil pesos, allá en Manizales, en el Coliseo que hicieron en Manizales, la misma silla costó 30 mil pesos. O sea, aquí la metieron cuatro veces más cara. Se robaron la plata. ¿Quién se la robó? No sé. Pero lo cierto es que aquí pasan las cosas. La justicia aquí de Santander
está politizada, porque aquí entran, son los amigos de la fiscalía, los amigos del doctor Serpa, los amigos del doctor tal y del doctor tal, entonces ahí no tocan a los miembros del Partido Liberal. Póngale cuidado que este alcalde, con todas las que hizo, con todas las denuncias que va a tener, con todos los procesos penales que tiene en su contra ya por parte de la nueva administración, y este alcalde próximamente se presenta a las elecciones al Senado y la gente es tan idiota que lo elige y aquí la justicia tampoco le hace nada. Entonces, vean ustedes cómo son las cosas, ¿no? A propósito de justicia, hoy quiero hacer claridad por un comentario que yo hice ayer. Ayer hablé del ingeniero Pablo Mayorga, presidente del Club Pulsar en S200 de Bucaramanga. ¿Qué dije ayer del ingeniero Pablo Mayorga? Que es un amigo, que es un líder, que lamentablemente, según informaciones que me dio aquí en este mismo programa, en privado me lo dijo Rafael Caricatura Valdivieso, que Pablo Mayorga tenía contrato, le había salido un contrato con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para no ser qué más. De todas maneras hay que investigarlo. Pero yo en ningún momento traté de delincuente ni de deshonesto nada para que él no se sienta mal, ni sus hijos, ni su familia, ni nadie. Sino que las cosas, yo dije, lamentablemente pues le tocó así porque uno es así. O sea, a mí me sale un contrato, claro que yo no le vendo a mi alma al diablo tampoco, ¿no? Pero me sale un contrato y yo busco mejores ingresos. Desde que sea una cosa que yo no robe, que haga el trabajo honestamente, así como lo hizo mi ingeniero Pablo Mayorga, pues las cosas están bien. Entonces aquí yo no estoy acusando de rata. Me amenazó que si no hablábamos y que si no yo no daba claridad, que me demandaba en la fiscalía. Yo por lo que hice fue saludarlo nomás, mostrarle mi aprecio, mi gratitud. Sé que así como Andrei Puerta tiene un contrato en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, cualquiera lo puede tener, yo no lo tendría, pero cualquiera lo puede tener porque hacen un trabajo honesto, no están robando la plata, no están haciendo nada. Simplemente tienen un contrato allá o lo pueden tener o no lo pueden tener. Lo cierto es que yo nunca acusé a nadie de deshonesto, de ladrón ni nada. Que a mí no me gusta, porque a mí no me gustaría tener contrato con tránsito, no, porque Rafael Horacio lo que ha querido es dividir a los motociclistas y él pensó que dándole contratos a ciertas personas los iba a dividir a los motociclistas y gracias a Dios los motociclistas estamos unidos en la veeduría ciudadana Poder Motero, con los clubes de carros, con los clubes de motos y los clubes de ciclas. Entonces, ingeniero Pablo Mayorga, presidente del Club Pulsar en S200, si lo ofendí, ofrezco disculpas, pero hay que tener mucha claridad y escuchar bien, no sentirse tocado por cosas que uno no está diciendo ni está acusando. Y si va a demandar a la fiscalía, pues hágale. ¿Yo qué puedo hacer? Tenemos el derecho de presentar denuncias todos los colombianos. Mire, aquí dos generales de la República. Un general que yo llamaba el doctor Chapatín me denunció penalmente. El general Jessy Vázquez Prada también me denunció. Mandaron cartas al canal, mandaron cartas a la agencia, a la Autoridad Nacional de Televisión, hasta la Comisión Quinta del Senado de la República para que le quitaran el programa a José Velázquez. Y míreme cómo estoy, bendito Dios que me respalda. Muchas veces la fiscalía, en todos los casos, que ninguno he tenido condena, la fiscalía archivó el proceso o me llamaba a la conciliación y yo conciliaba como por ir. Pero si yo no quisiera ir a esas conciliaciones, yo no hubiera ido porque no había pasado nada. Igual, la investigación hubiera seguido, se hubiera probado que yo no injurié, que yo no calumnié, porque no hago eso, no es mi estilo. Simplemente yo informo que es diferente, como periodista profesional lo puedo hacer. Entonces, si quieren hacer eso, háganlo. Y si no les gustan las disculpas, pues vamos a hablar personalmente, lo que sea, pero las cosas tampoco son así, porque es que no me gusta que la gente coja en tonos amenazantes. Y así no son las cosas. Saludos, Pastor Juan Carlos Benítez, de la Iglesia Casa de Dios, Vida Nueva Abundante, Vida Abundante, Casa de Dios, Vida Abundante, en el barrio Provenza, que nos está sintonizando en este momento. También saludos a los amigos de Almacén y Taller Central Motos en Bucaramanga, en la carrera 15 con calle 13. A mi amigo Lubín Galán y a su esposa Doña Gladys, que nos están sintonizando. Mire, hay motociclistas que dejan la moto en cualquier taller y usted no sabe, cuando uno la deja en cualquier taller, ¿qué le puede pasar? Pues que le roban una pieza, que le quitan esto y le dicen que le metieron un repuesto y resulta que usted va a mirar y es el mismo repuesto, sino que lo pintaron y se ustedes lo cobran como nuevo. Hay tipos que son así deshonestos, no todos, pero una minoría es deshonesta. Yo quiero felicitar y saludar y recomendar que si usted tiene una moto, si vive en el barrio Comuneros, en el norte de Bucaramanga, vea, ahí es toda la carrera 15 con calle 13, está el taller, almacén y taller Central Motos de mi amigo Lubín Galán, para que usted haga la mecánica, la reparación, los mantenimientos de las motos Auteco, la Yamaha, la Suzuki, la Zacate. Ahí lo atiende don Lubín Galán, sus auxiliares y su esposa Doña Gladys. Don Lubín Galán lleva muchos años reparándole y haciéndole mantenimiento a las motos de los mineros de arriba de California, de Betas. Saludo, motero. Qué triste está esa noticia, ¿no? Pero mire, esta noticia también es triste.
El fin de semana en San Gil, un taxista imprudente en una vía de doble sentido no hizo el giro adecuado, sino que se metió de una y venía un motociclista borracho que traía a su pareja. Y adivine quién se murió. No el desechable que iba borracho, que mató a su mujer, sino la parrillera. Y el taxista no le pasó nada. ¿Qué tal eso? Un accidente de tránsito se presentó este sábado hacia las 10 y 25 de la noche en la avenida Santander entre calle 22 y 23 de San Gil. Sucedió cuando el conductor del taxi número 20 de la empresa Cotra 40 se movilizaba en sentido Pinchote San Gil. Al parecer iba a tomar la calle 23 chocando con una moto Pulsar 180 de placas GSN 24 conducida por Carlos Porras. Debido al fuerte impacto, una mujer identificada como Shirley Rocha Chávez, de 26 años, natural de Tamalameque, murió en el lugar de los hechos. Esa mujer iba como parrillera. El conductor de la moto fue auxiliado por el Cuerpo de Bomberos de San Gil. A las 10 y 26 aproximadamente, reporta de la red de apoyo de una empresa de taxis este accidente, y unidades del Cuerpo de Bomberos se desplazan al lugar del acontecimiento. Y de manera inmediata se procede a atender a estas dos personas. En la primera, ya esta persona, según el parte que me dan, se encuentra sin signos vitales. Se procede a hacer la entrega de la escena y atender al otro ciudadano, el cual presenta una herida abierta a la altura del cráneo y laceraciones en una de sus extremidades inferiores. Ya la mujer está sin signos vitales. Se puede observar que pues, fue un golpe, salió expulsada. ¿Qué puede? Realmente pues no sabemos qué fue lo que, lo cierto es que lo que llamamos de manera vulgar el pato, que es el acompañante, por lo general siempre sale debido a un choque violento como el que ocurrió, realmente sale disparado por encima del conductor de la motocicleta y se estrelló contra el pavimento. El conductor de la motocicleta, Carlos Porras, fue remitido al hospital de San Gil presentando trauma craneoencefálico leve y politraumatismos y ya fue dado de alta. La policía de tránsito realizó el croquis del accidente. El levantamiento del cuerpo de Shirley Rocha fue practicado por el CTI San Gil. La vía nacional estuvo bloqueada por más de 2 horas. Hasta el momento se está manejando una hipótesis que es el aparente estado de embriaguez por parte del conductor de la motocicleta. Igualmente está mirando qué hipótesis se le puede codificar al conductor del automóvil. Él va a realizar un giro hacia el lado izquierdo, entonces está mirando qué hipótesis se le va a colocar a cada uno. Recordemos que esto es una investigación y pues lo que nosotros colocamos es hipótesis, algo aparente en el lugar, pero ya las investigaciones arrojarán la causa de los hechos. La ciudadana presuntamente iba sin casco. ¿Qué se pudo mirar en la escena ya como tal? Pues en la escena vemos que aparentemente iba sin el casco de seguridad. Ya recordemos, igualmente aprovecho el momento para hacer un llamado a la ciudadanía para que nos abrochemos el casco. Puede ser que las personas lleven el casco puesto, pero lo llevan sin abrochar. En el momento de sufrir estas colisiones, lo primero que va a salir expulsado es el casco de seguridad. Entonces el golpe lo vamos a recibir es totalmente en la cabeza sin ninguna protección. Shirley Rocha Chávez, de 26 años, era madre de 2 hijos de 4 y 6 años. Telesan Gil expresa sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Tremendo, Dios mío. ¿Cómo es posible que una persona tan irresponsable, primero, uno como pato responsable, porque si yo no me abrocho el casco o no me pongo el casco cuando me subo a la moto, el conductor de la moto no es responsable? Y segundo, ¿cómo es posible que yo me le tenga que subir a un conductor de una moto borracho? Así sea mi mujer o así sea su marido, usted no se le suba a nadie borracho. Por Dios, es una irresponsabilidad, un borracho no coordina. Además, qué peligro. Y el taxista también, uno manejó como una bestia, como una mula, tiró el carro rápido y venía el otro rápido y también listo, se lo llevó y la muerta fue la pato. Increíble, pero esas cosas están sucediendo. Bueno, pero así son las cosas. Saludos a esta hora para los amigos de la Policía Nacional, de la Estación Centro de Bucaramanga, al patrullero Edwin Cadena, al patrullero Gustavo Espinel, del cuadrante 15 de calle Antonia Santos, Estación Centro, que nos están sintonizando, y también a Wilson Barajas, técnico especialista que trabaja en Jerry Motos, Wilson Barajas de Motor Wilson Racing, y además técnico de motos de las válidas
o de las motos de motovelocidad. Las carreras de motovelocidad creo que son este domingo. Víctor Hugo Balaguer no me ha dicho nada, que es mi amigo y sabe que puede usar el programa. El que sí me dijo fue César Camacho, Nelson Camacho, Higinio Camacho, la dinastía Camacho, que hay motopaseo este domingo. ¿En dónde? En Ocaña, motopaseo de alto cilindraje a Ocaña, noviembre 28 y 29, o sea, sábado y domingo. Desde el sábado salimos los clubes de motos de alto cilindraje, invita a Suzuki Moto Oriente. Vamos a tener importantes actividades allá. Ya puede quitar la imagen, por favor. Vamos a tener importantes actividades, pero ¿cuáles son las actividades que vamos a tener allá en ese motopaseo para que la gente se inscriba en Suzuki Moto Oriente y pueda participar de esta gran actividad? Es un motopaseo que vamos a realizar. Dice Nelson Camacho que se va. ¿Cuál es la programación que va a haber? Vamos a ver. Dice que a las 8 de la mañana, acreditación y entrega de manillas prescritas a la salida de la primera gran caravana de Suzuki Moto Oriente. Van los capitanes de caravana César Camacho de Superbike, Juan Carlos Ospina de Touring y Alexander de Chopper. Van de hidratación a las 10:30 de la mañana en... que va a moto y trailer. A la 1 de la tarde, acreditación y entrega de manillas, almuerzo en el parque principal de Ocaña, restaurante Plaza Gourmet. A las 3 de la tarde, salida de la gran caravana Monumento Virgen de Torcoroma, o las vías de Ocaña. A las 5, acreditación y entrega de manillas a la persona inscrita, acto protocolario, parque principal de Ocaña, olimpiada motociclista, rifas, premiación de delegaciones, carrera de lentos, pruebas de destreza. A las 8 de la noche en el parque de Ocaña, cena Plaza Gourmet. A las 10 de la noche, rumba y bienvenida a la discoteca Río Pof. Para los inscritos no pagan. El domingo, ¿qué hay actividad en Ocaña en este motopaseo? Si quiere, vuélvame a colocar la imagen del motopaseo. Salida de la caravana hacia la playa de Belén. A las 11, salida de gran caravana al retorno al parque principal de Ocaña. Acompañamiento de Clyde, de trailer, capitanes de caravana, en fin. A la 1 de la tarde, almuerzo de estación de servicio Morrison. Restaurante Parador Rojo, porque nos venimos creo que por la Trocal del Magdalena. Y a las 5 de la tarde la llegada en Suzuki Moto Oriente. Persona, inscripción por persona y moto, 30 mil pesos. Valor de pareja y moto, 50 mil pesos para que tengan derecho a todo. A la manilla, a las hidrataciones, al carro trailer, a los precios de los hoteles, restaurantes, discotecas, a las rifas, los souvenirs, en fin. Todo lo que hay acompañamiento de la Policía Nacional a ese motopaseo, me dice mi amigo Nelson Camacho. Seguimos en Impacto, defensor de la familia del transporte. Uy, aquí tenemos bastante información. Saludo a mi amigo Manuel Antonio Caro, de San Antonio del Táchira, que nos está sintonizando. Muchas gracias. Dice que hubo un temblor fuerte en el Perú a las 5:44 de la tarde y el segundo a las 5:52, en ambos en La Esperanza, en Ucayal. Eso es en Perú, que se sintió fuerte en Colombia. Sacude el Pacífico de Nicaragua también hace una hora, tembló, dice. En Pacífico y Nicaragua, y que se sintió en Brasil. No, yo no vi el temblor. Saludo también a Domicilios Peter, que nos está sintonizando. Ya les dije que el WhatsApp no es para mandar mensajitos, ni que saludo motero, ni nada. El mensaje es para mandar informaciones. No lo vuelvo a saludar así porque no cumple la orden. Saludos a mi amigo de Barranquilla, Luis Felipe Felo, Luis Felipe Gómez, más conocido como Felo, están sintonizando, y a John Villar en la ciudad de Bogotá, a quién más, a Julio Mario Tafur de Barranquilla, a Jorge Noreña, Nené de Pereira, a Juan Carlos Cárdenas de la Isla Margarita, y que ya se acerca el Daytona Bike Week en Estados Unidos. Bueno, en fin, mucha información, mucha cosita que tenemos aquí, bendito Dios. Seguimos en Impacto, defensor de la familia del transporte. Mire usted cómo en Piedecuesta, en el barrio El Refugio, apareció este cartel o este panfleto donde amenazan. Dice, llegó la hora, ¿lo podemos ampliar un poquitico más? ¿No? Llegó la hora de la limpieza social. A partir de la fecha, todo bazuquero, marihuanero, ladrón y sociedad... Y perdón, todos los consumidores son un estorbo para la sociedad y serán dados de baja. Ya los tenemos identificados. A partir de las 9 de la noche no queremos ver ningún hijo de tales deambulando en las canchas, andenes, ¿qué otra cosa? No entiendo bien lo que dice ahí. Es una foto que me mandaron de Piedecuesta. ¿Ah? Canchas, andenes, bueno. Dice, no estamos jugando. A las ratas de esta lista les damos 72 horas para que se pierdan y salven sus vidas si la valoran.
alias La Momia, esos son la gente del refugio de Piedecuesta, a Mendija, a Rendija, Quiricú, Alba, Mechas, Nando, La Grilla, Raúl Suárez, Boris, Los Gemelos, Juancho qué, Juancho Dedos, Juancho Dedos, a Brian, Jason, ¿qué dice ahí? Brayson, Andrea García o Gilligan, Gilligan, a Tata Rodríguez, a Wendy Castellanos, a Andrés Carreño, al Gato, al Parche de los Aletosos, que los van a dar de baja en Piedecuesta, están diciendo, y por esa razón pues pedimos a las autoridades que estén pendientes, quiénes son los que están generando estas amenazas y quiénes son los amenazados, si realmente son delincuentes a los que le dan las 72 horas para que se vayan del barrio el refugio de Piedecuesta. Si usted es capaz de comerse una hamburguesa de 5 kilos, paga solamente 50 mil pesos. ¿Dónde debe inscribirse? En el Megarreto Carbonileña. ¿En dónde es? En el Parque Turbay. Pero se inscribe usted por Facebook, por Instagram, por Twitter, por Google Más. Son 400 mil pesos que usted se puede ganar si es capaz de comerse una hamburguesa de 5 kilos en 20 minutos, los miércoles Megarreto de Carbonileña. Y si usted quiere un domicilio, llame al 695-3756, 695-9942. Seguimos en Impacto Defensor de la Familia del Transporte. Saludamos a esta hora a los amigos de la Policía Nacional de la Emisora de la Metropolitana de Bucaramanga. Saludamos a Rodríguez, al Pájaro, a la Sargento Dolly. Muchas gracias, Dolly. Un saludo motero para usted. Saludo también para Suárez, para los locutores de la emisora, que son grandes amigos de José Velázquez. Gracias. En Cajicá, Cundinamarca, saludamos a William Riaño y a su esposa Blanca Roldán, que nos están sintonizando. En Zipaquirá, a Inesita y a Jairo el Coyote, en el piqueteadero cerca a la entrada de la mina de sal. A mi amigo Orlando Nieto, de los hoteles de Zipaquirá y el Hotel Circunvalar de Pereira. Respetar las normas de tránsito, prudencia, que tengamos pericia, es lo que dice este piloto del Latinoamérica Motorcycle Association LAMA, que estuvieron en Barranca Bermeja, para que tengamos una conducción segura de una motocicleta tipo chopper o tipo Harley. La palabra motero abarca muchas cosas. Si nosotros vemos los muchachos que manejan moto en mensajería, todo el día están montados en una moto. Y el problema de ellos aquí son los carros, los semáforos, los buses. Es distinto al concepto de nosotros. Nosotros realmente estas máquinas no las prendemos sino para salir del país o salir de la ciudad. Del resto permanecen en los garajes. Entonces, las recomendaciones es muy concentrados. Los audífonos con música a bajo volumen. Tener las gafas muy bien limpias, los parasoles muy limpios. Cero trago. No admitimos dentro del grupo, no se admite el tufo. La persona que va con tufo, yo en calidad de presidente y de capitán de caravana, lo saco. Va de último, porque si él se llega a caer, pues que se caiga solo por irresponsable. Pero que no me haga caer a ninguno de mi grupo. Que nosotros llevamos a nuestras esposas, muchos llevan sus hijos. Lo mismo las máquinas antes de salir, el capitán de caravana le hace una revisión a todas las motos. Llanta que esté muy lisa, no sale. Moto que esté fallando, no sale. Persona que no esté en condiciones perfectas para viajar, no sale. Somos un grupo realmente muy organizado, 38 años, cero muertes, cero accidentes graves. Esta es una motocicleta chopper, es una Chado 750 centímetros cúbicos, modelo 2013. Es una moto muy cómoda para viajar trayectos largos. Tiene su protector de aire. Esto nos ayuda a que no nos pegue tanto el aire cuando son viajes de 8 o 10 horas. Entonces nos protege de que el aire no nos vaya a golpear. Sus maleteros originales, donde cargamos nuestra ropa, nuestras cosas. Se le coloca aquí otro maletero donde traemos la herramienta. Estos son los posapiés para nuestros acompañantes, para en este caso mi esposa. En fin, protectores. Cositas como esta, por ejemplo, son unos protectores cortavientos. Esto ayuda mucho en el tema de los sitios fríos, páramos, desiertos que pasamos. Entonces esto nos corta el hielo en los dedos, nos da más comodidad. Esto en cuero, más que un lujo, es para tener un buen agarre.
Sí, ellos absorben el portavasos para el agua, el reloj para no perder la noción del tiempo, porque a veces nosotros duramos 7, 8, 10, 12 horas de acuerdo al viaje que hacemos. Entonces uno va mirando, hay sitios donde nos coge la neblina, entonces uno pierde realmente la noción del tiempo y tiene que estarse ubicando. En el transporte ilegal, ¿sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal, realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados. Sea legal. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Lance cámaras y alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados Hikvision. Con Lance cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Ahora en Cañaveral, carbón y leña. Diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576, 618-3871. Carbón y leña, Cañaveral. Seguimos en Impacto, el defensor de la familia del transporte. Saludo, Motero. Saludo, Motero, para en el Hotel Prado 34, el lugar y atención que usted merece, dice la gerente del hotel, que se llama... Bueno... Voy a saludarle al marido, a la señora Erika, perdón, Erika, y a su esposo Mauricio del Club Pulsar, que nos está sintonizando. Saludo, Motero, para ellos. Saludo, Motero, también para los amigos de Goyo Pizzería. A esta hora están disfrutando en Goyo, Pizzería Goyo. Están disfrutando de diferentes sabores de pizza, en la especial. A mí me gusta la pizza. ¿Cuál era todo? La mexicana me encanta porque es picantica. La ranchera me encanta también. La otra que me encanta es cuando estoy así como mal de digestión, es la vegetariana. La pizza de manzana, muy deliciosa, la de madurito, espectacular, las especiales. Muy bien, ¿en dónde? A esta hora deben estar felices los clientes de Pizzería Goyo. En la carrera 19 con calle 15 esquina. Si usted quiere que se la lleven a domicilio, llame al 316-332-2993. Hay pizzas para reuniones sociales, que usted tiene un compromiso, un matrimonio, un cumpleaños, una reunión de familia... O simplemente porque quiere invitar a su esposa y a sus hijitos a una pizza y de pronto a sus vecinos. Entonces pide una pizza o media pizza, se le despacha a domicilio, Pizzería Goyo, 316-650-8284 o 603-7216. Seguimos en Impacto, defensor de la familia del transporte. Miremos cómo en San Gil, este rata motociclista quedó grabado en cámara de seguridad. Y esto que hace, que hizo este rata... Lo hacen muchas ratas aquí en el área metropolitana, pero menos mal que en las estaciones de servicio ya están poniendo cámaras de seguridad para coger todos estos delincuentes que nos hacen quedar mal a los motociclistas. Hay que boletearlos, hay que levantar a esos desgraciados, porque no todos los motociclistas somos ladrones. Entonces llega uno a cualquier parte y entonces lo van mirando extraño como delincuente. ¿Por qué? Por culpa de ratas como esta. El primer lente ciudadano envía este video tomado en la estación de servicio Los Olivos de San Gil. En el mismo se evidencia un hurto cometido por un motociclista, quien llega a la estación para comprar un lubricante o producto para su motocicleta. Luego de aplicar el mismo, se dirige a la parte de los tintos para tomarse uno. Aprovechando el descuido de los operarios y trabajadores, saca de la vitrina de lubricantes, aceites y demás productos un elemento. Lo tiene en sus manos un tiempo y para no generar sospechas, lo deja al lado del termo del tinto.
Luego de unos minutos, aprovechando el menor descuido para salir, deposita el producto hurtado dentro de su casco para huir de la escena, cometiendo así el hurto. El Lente Ciudadano da a conocer esta modalidad delictiva que se presenta en San Gil para alertar a los comerciantes y hacerles el llamado para que estén pendientes, no permitiendo el acceso a la mercancía de las personas y al igual extremando las medidas de seguridad. El segundo Lente Ciudadano envía imágenes del deterioro constante que se presenta en la vía San Gil-Bella Isla, un tramo que fue pavimentado hace poco por el gobierno local. El Lente Ciudadano captó varios hundimientos y huecos que se presentan en la vía. Señala el Lente Ciudadano que faltó compactar bien el terreno y ante todo crear filtros para evitar que todas las escorrentías o aguas lluvias se filtren y afecten la vía. De no hacerse cumplir las pólizas por esta pavimentación, se podría cometer un daño fiscal, ya que fueron varios millones invertidos con recursos públicos en una obra que no tiene más de 7 meses de uso y ya presenta notables deficiencias. Agradecemos a la comunidad que continúa enviando sus videos y fotografías a la sección del Lente Ciudadano de Telesan Gil. Bueno, seguimos el impacto. Saludos a esta hora al pastor de la Iglesia Cristiana Cuadrangular del Centro y del Barrio Galán, a Elías Mojica, que es fiel televidente de Impacto. Saludo, Motero, pastor. Saludo, Motero, también para Reinaldo Silva de La Cumbre. También saludo a esta hora en Torres de Cabecera a don Nabor Pinilla y a la señora Nilsen Herrera, que son fanáticos de Impacto. Los voy a invitar a un restaurante próximamente que va a anunciar aquí en Impacto, que se llama Llanerado.com, que queda en la carrera 35A entre calles 46 y 48. Mejor dicho, entre después del Parque San Pío, como si uno fuera para Cuartetapa, ahí queda Llanerada.com. Dos hermanos, que el chigüiro que me dieron a probar allá, deliciosa, la carne de la llanera, deliciosa. Si usted quiere comprar o quiere arrendar, debe tener una persona de confianza en la cual pueda usted colocar un inmueble, una vivienda, un apartamento, una finca, un lote, un local, lo que sea. Una inmobiliaria de confianza. Llame, si usted tiene algo para vender, para arrendar, a Inmobiliaria El Cacique. La solución en Finca Raíz, ¿le ayudan a vender o le ayudan a comprar? Llame al 315-492-9523, repito, 315-492-9523, Inmobiliaria El Cacique. Seguimos en Impacto, defensor de la familia del transporte, saludo, Motero. En Capitanejo, el alcalde le está pidiendo al gobernador de Santander que antes de que el río Chicamocha se desborde con las lluvias, que hombre, y antes que se vaya, pues que haga algo, porque es muy poco lo que ha hecho por la provincia. Que en Capitanejo hay problemas si el río se llega a meter al pueblo y se llega a meter a las casas de los campesinos que viven en las riberas del río y le daña los cultivos. Según Isidro Mogollón, burgomaestre de la localidad García Rovirense, pese a que las lluvias han aliviado un poco el panorama, no han sido suficientes y el llamado del mandatario es aprovechar la temporada seca que se avecina para ejecutar las obras de mitigación que requiere el municipio para evitar que el río Chicamocha haga estragos en el casco urbano. Lo que se espera y lo que estamos llamando la atención, el municipio de Capitanejo es un municipio que está en riesgo. Afortunadamente ahorita, pues por la época del fenómeno del Niño, las precipitaciones han sido muy bajas, el verano ha sido intenso y pues no tenemos inconveniente en este momento, pero si se nos llega a presentar una situación adversa de fenómeno de Niña, eso va a ser complicado. Entonces hacemos el llamado al gobierno nacional, ellos están advertidos, todo el mundo sabe el proyecto y lo que necesitamos es que el gobierno nacional se ponga las pilas, porque esto puede causar un inconveniente grande hacia nuestro municipio. Mogollón reiteró que el departamento gestionó los recursos para el proyecto de mejoramiento del proceso de captación y conducción de agua y evitar futuros racionamientos. Defensor de la familia del transporte. Bueno, ya saludamos a los amigos de la Policía Nacional del CAI Antonia Santos, que también están en sintonía, los del CAI de San Alonso. ¿Me decía? Bueno, seguimos. Ah, que es importantísimo que usted esté pendiente de la moto nueva en Papaya, porque hoy se robaron otra moto. Más adelante le vuelvo a pasar el rata que dice que soldado comando del Ejército Nacional, que se robó una motocicleta hoy en la calle 35 con carrera 25, en el barrio Antonio Santos Centro, una Pulsar 135. Hola, las cámaras de seguridad nos permiten identificar todas esas ratas. En Barichara y San Gil, la policía reportó durante el pasado fin de semana 3 capturas. 2 en Barichara porque se la dieron de machomanes y empezaron a pelear en vía pública y escándalos. Y otra captura en San Gil de un tipo que estaba vendiendo droga. El tipo al parecer es de Piedecuesta, se iba a vender droga hasta allá. Entre los hechos reportados por la policía en San Gil durante el fin de semana fueron capturadas 3 personas, tanto en San Gil como en Barichara, por diferentes delitos.
tenemos dos por lesiones personales en el municipio de Barichara y tenemos aquí una captura por estupefacientes y por el delito de porte de fábrico de estupefacientes. Este ciudadano fue dejado a disposición, ciudadano de 54 años de edad, en la carrera 11 con 17, fue la captura. Y también tenemos una captura por orden judicial por violencia intrafamiliar en el municipio de Mogotes, donde ese ya es para ejecución de, se va a disposición del juez de ejecución de penas, ya está condenado, ya se va a disposición y próximamente se traslada al centro carcelario. La captura por tráfico y porte de estupefacientes se dio en la carrera 11 con calle 15, barrio San Antonio, cuando un ciudadano de 54 años tenía en su poder 45 gramos de marihuana, 7.2 gramos de bazuco, 8 gramos de base de coca y 206 mil pesos en efectivo, al igual 150 bolsas plásticas para empacar los alucinógenos. De otro lado, el comandante del distrito se refirió a un hurto ocurrido en un negocio de venta de celulares ubicado en la carrera 11 con calle 14 de San Gil. Tenemos también un caso en la 11, el caso lamentable, pues el del hurto de un establecimiento que era también era un site para llamadas y tenía también ventas de celulares, donde se hurtaron dos celulares. Al parecer lo que vimos en ese caso, estamos verificando con la Fiscalía General de la Nación, es la situación de que abrieron con la llave del establecimiento, no hay ningún signo de violencia, o sea, la persona, el delincuente que ingresó a él, donde estaban estos dos celulares y dos equipos de cómputo, al parecer tenían llaves o alguna situación muy parecida porque no hay signos de violencia. De otro lado, frente a los constantes accidentes ocurridos en San Gil, en donde se ven inmersos motociclistas en estado de embriaguez y la falta de control en las vías nacionales para garantizar que los conductores cumplan con todos los elementos de seguridad, el mayor comentó. Con las festividades decembrinas, pues vamos a tener unos planes dispuestos, especialmente control de embriaguez, y vamos a hacer unos puestos de control en las horas donde hay mayor afluencia de personas y vehículos en estos locales donde venden bebidas embriagantes, pues nosotros vamos a tener los controles en los establecimientos y también a la salida. Y también recomendarle a los administradores de estos establecimientos que sean responsables con sus clientes, haciendo las recomendaciones, que tengan los vehículos de servicio público disponibles para trasladarlos. No hay que, en esto sí, la combinación del consumo de licor con la conducción de vehículos no se puede presentar. Vea todos los accidentes lamentables que hemos tenido. Este fin de semana se presentó un homicidio en accidente de tránsito aquí en el municipio, donde un caso lamentable de una ciudadana de 26 años de edad falleció en este accidente donde fue involucrado un taxi y una motocicleta. Entonces sí vamos a hacer los controles y vamos a aplicar y la situación de la gente, no nos busquemos problemas. Si vamos a consumir licor, pues busquemos el conductor elegido o utilicemos los vehículos de servicio público que están disponibles para este servicio. Bueno, lamentable, ¿no?, que la situación de inseguridad que se registra porque nosotros no somos prudentes en la vía, increíble. Yo les decía que después del Parque de San Pío, como cuando uno va en de sentido norte-sur, o sea, viene como desde, bueno, pasa el Parque de San Pío hacia Cabecera, casi que en la mitad de la cuadra, a mano izquierda, hay un restaurante espectacular, hermoso, bonito. Vamos a ver si lo inauguramos con los clubes de motos, con los clubes de jarlistas, con los clubes de alto cilindraje. El restaurante se llama llanerada.com. Pero allí venden la carne de chigüiro, la carne de mamona, la carne de llanera normalita, la carne de todas las carnes deliciosas en llanerada.com. Y hay almuerzos de 12 mil pesos también para que usted y toda la gente de cabecera que trabaja alrededor vaya, pruebe y deguste. Hay dos muchachos banderilleros con unas banderillas rojas invitándolos para que pasen a ese restaurante. Saludos a sus propietarios Edgar y Daniel Pulido, dos hermanos bogotanos que están haciendo empresa en Bucaramanga y mostrando que con honestidad, con buen trabajo y buena comida, buena sazón, se pueden lograr muy buenos resultados y dar empleo en Santander. Felicitaciones. En Carbón y Leña, el megarreto también lo puede realizar todos los miércoles, o sea, mañana lo puede ir a realizar, pero también los jueves en Carbón y Leña hay cócteles, hay 2x1, hay parrilla, hay bar. Si usted pide un cóctel, por decir algo, de 15 mil pesos, el siguiente cóctel le sale gratis y son cócteles grandes.
para su pareja, para que lleve a su esposa, y si usted nunca lleva a su esposa y solamente la lleva a almorzar, pero no la lleva a comer, a tomarse un coctelito o a una parrillita en la noche, pues para que aproveche, porque las comidas, si usted pide, por ejemplo, un perro pollo, que es el que me encanta a mí, o perro pollo especial, uf, qué delicia, que los que come Yadir, usted puede perfectamente el segundo pedirlo gratis, y lo mismo los cocteles, son dos por uno, ¿en dónde? Carbonileña Parque, Turbay, calle 50, con carrera 27 en Bucaramanga. En Fenalco, la Federación Nacional de Comerciantes reconocerá a 12 empresarios del año en la noche de los mejores, a 12 comerciantes que se han destacado como afiliados de la Federación Nacional de Comerciantes como los empresarios del año en la noche de los mejores. Este jueves, Bucaramanga vivirá una noche de gala donde se reconocerá a los empresarios y personajes más destacados de la región en un acto conmemorativo dentro del marco de los 70 años de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, denominada la Noche de los Mejores. En ese día vamos a premiar de las 84 mil empresas que hay aproximadamente en Santander a los 12 empresarios del año. Es un evento sin precedentes donde invitamos a los mejores empresarios y que desde luego queremos exaltar esa labor, ese desarrollo, ese trabajo por Santander. Desde las 6:30 de la tarde en el Auditorio Mayor Carlos Gómez Albarracín de la UNAP se condecorará no solamente a los empresarios por sobresalir en el ámbito comercial, sino también a quienes han sobresalido por su gestión en otros campos. Ese reconocimiento a seguir generando nuevas oportunidades de trabajo y desde luego calidad de vida para todos los santandereanos, porque son empresarios y personas que nadie reconoce, y Fenalco, en el marco de sus 70 años que cumplimos este año, queremos hacer un evento muy especial para ellos, en el cual pues los invito directamente para que nos acompañen. La Noche de los Mejores contará con la presencia del presidente nacional de Fenalco, doctor Guillermo Botero, y de los miembros de la Junta Directiva de Fenalco Santander. Igualmente, la velada contará con la transmisión oficial por el canal TRO a partir de las 8:30 p.m. de este jueves 26 de noviembre. Ford Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio, tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la Avenida La Rosita 1815. Ford Plus. En el transporte ilegal. Cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje. En el terminal, todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo. Sea legal. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. De lunes a viernes al mediodía en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frijol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Seguimos en Impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo, Motero. Mostrémosle a los televidentes de Impacto primero, antes, o vamos con la imagen primero. Sí, con Marabela. Marabela Vanity Center, mire, yo me depilo la barba. Las mujeres se depilan las piernas, se depilan la matacha, se depilan las axilas, se depilan el bigote, se depilan...